dar lectura. De estas cajas ha salido el nombre de la empresa que se va a adjudicar una de las mayores obras de infraestructura pública de los últimos tiempos. El grupo empresarial liderado por OHL, en el que participa la Caixa, ha ganado el concurso para realizar las obras de ampliación de la zona regable del Canal de Navarra hacia Tierra Estella. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La oferta de este grupo ha rebajado un 25% el precio de licitación del que se partía, un 25% menos de esos 147 millones y medio. Queda ahora por saber que la propuesta sea validada por los técnicos. Enseguida, todos los detalles. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Casi 2.500 actuaciones, casi 1.000 quejas de ciudadanos y la mayoría relacionadas con problemas económicos, sociales, como por ejemplo los retrasos en el cobro de la renta de inclusión, el acceso a becas o el pago de impuestos. Todo eso es lo que ha hecho llegar el defensor del pueblo en Navarra al presidente del Parlamento en su informe de actividad del pasado año. Dice Javier Eneriz que su actividad fue menor que el año anterior, que 2012, pero que este año no pinta bien de cara a resolver lo que los ciudadanos demandan. La situación es peor objetivamente que el año pasado, no solo en los problemas y en las necesidades que transmiten los ciudadanos, sino en la capacidad de respuesta de la administración. Pues de momento lo que sí sabemos es que ha empeorado el tiempo. Un día plenamente invernal, el de este 26 de marzo, en el Pirineo una luz ha cortado sin mayores consecuencias la carretera a la altura de las ventas de Juan Pito en Belagua. Salvo esta circunstancia, la nieve no ha ofrecido mayores problemas en la red de carreteras. Esto es San Miguel de Aralar, donde sí que se ha cortado la vía que lleva al santuario. En la comarca de Pamplona, a estas horas, no queda ni rastro de esta imagen de primeras horas. Y esto es el plan de infraestructuras, la presentación del plan de infraestructuras locales de Navarra, que va a invertir el próximo año 20 millones de euros para proyectos de rehabilitación en las diferentes localidades navarras. Comienza a desmontarse en Tudela la grúa de más de 30 metros que durante 8 meses ha formado parte del decorado urbano en las labores de restauración de la primera fase del claustro de la catedral. Finalizan los trabajos de reparación de las cubiertas. Y se buscan 300 voluntarios para participar en la San Fermín Maratón, que se va a celebrar el 28 de junio en Pamplona. Los interesados deben ser mayores de edad y pueden inscribirse ya en la web. Tanto en deportes, además del trascendental partido de Osasuna en Vallecas, les vamos a hablar de la Irati Extreme. El 14 de junio se celebra esta marcha no competitiva de 128 kilómetros aisnada con 8 puertos y 3.600 metros de desnivel. El director de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, ha estado en la presentación y con él hemos hablado de la etapa navarra, de la ronda con final en San Miguel de Aralar y del Gran Premio Miguel Indurain, salvado in extremis por el Club Ciclista Estella. El consorcio formado por el grupo OHL y la empresa Aguas de Barcelona, participada por la Caixa, se hace con la adjudicación de las obras de ampliación del Canal de Navarra. A falta del informe técnico, asumirá la construcción del conocido como Ramal de Tierra Estella y su gestión durante 30 años. Hoy se ha conocido la oferta económica que valida el 70% en el proceso de adjudicación. El consorcio ganador ha presentado una rebaja del 25% de esos 147 millones y medio presupuestados. La apertura de estas cajas tenía en vilo al sector de la obra pública en Navarra. Hoy se ha conocido el aspecto más importante a tener en cuenta para adjudicar las obras de ampliación de la zona regable del canal hacia Tierra Estella. La oferta económica de los dos consorcios que optaban tenía un peso del 70% a la hora de adjudicar el proyecto más importante de los últimos tiempos en Navarra. El consorcio OHL Agbar, liderado por la Caixa, se lleva el gato al agua con una oferta que supone una rebaja del 25% sobre los 147 millones y medio presupuestados. Su competidora, Acciona Iridium, ha presentado una oferta a la baja de cerca del 12%. A partir de ahora, la mesa de contratación lo que debe de hacer es analizar la coherencia de esas propuestas económicas que han realizado las dos empresas. Y a partir de ahí, si de ese análisis de coherencia pues se determina que efectivamente pues lo que se ha dicho pues es coherente con la planificación financiera que han presentado, pues se procederá pues
a la mesa trasladará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación y a partir de ahí pues daremos los pasos hasta la firma del contrato. Si se confirma que la oferta de OHL es realista, supondrá un ahorro significativo para el montante de la obra, pero falta concretar la cantidad exacta. El Gobierno descarta el peaje en la sombra, pero prevé un canon para el pago de 10 millones anuales, que asegura se compensarán con los 13 millones en impuestos que la Hacienda Foral ingresará cada año procedentes de la obra. No es similar, ha dicho usted antes la palabra peaje en sombra, esto es una concesión. La adjudicación cuenta con un informe de IGAE que yo creo que ha sido una de las claves, además a la hora de tomar la decisión, que lo que nos dice es que no contabiliza ni para el déficit ni para la deuda en Navarra. La obra se desarrollará entre este año y 2018 y, según el Gobierno, podría crear unos 500 puestos de trabajo en su construcción, además de los beneficios que su progresiva puesta en marcha supondrá para el sector agroalimentario. El Ejecutivo, que también ha anunciado una inversión de 20 millones de euros el próximo año en obras para el Plan de Infraestructuras Locales, garantizando así su continuidad y permitiendo a los pueblos de Navarra planificar sus proyectos. 20 millones de euros para el Plan de Infraestructuras Locales en 2015. Una cantidad a cuenta con las que quedaron sin utilizar en ejercicios anteriores. Se tomó esta decisión así para que las entidades locales pudieran iniciar las obras aprobadas. Estamos hablando de obras que tienen que ver con el abastecimiento, de obras que tienen que ver con el saneamiento, con la pavimentación. Bueno, pues obras que son primordiales para servicios de primera necesidad que tienen los ciudadanos de Navarra en el conjunto del territorio, y de esta manera pues las agilizamos. En la actualidad son medio centenar de municipios navarros y 7 mancomunidades las que están ejecutando obras acogidas al plan. Un plan de carácter plurianual que tiene comprometidas inversiones por un 89,8% de su cuantía global, 209 millones de euros. Pues el Gobierno de Navarra considera que el pronunciamiento del fiscal del Supremo, y con el que no aprecia delito en la actuación de la consejera de Economía Lourdes Goicoechea, ni tampoco en el de la presidenta Yolanda Barcina, en cuanto a la gestión de la Hacienda Foral, se pone de manifiesto la honradez y la actuación correcta en torno a esa gestión. El fiscal solicita el archivo de las denuncias interpuestas por el sindicato ELA y por la asociación Contus. El portavoz del Ejecutivo ha dicho que las denuncias son un intento de instrumentalizar los tribunales para obtener efectos políticos. Pues una vez más, pues toda instrumentalización de los tribunales de justicia pues es inadecuada, tanto esta como otras que se han hecho, algunas afirmaciones que también escuchamos en el curso de la comisión de investigación por parte, creo que, del portavoz socialista. No basta solo con decir voy a ir al fiscal, hay que ir con hechos, con fundamentos, y lógicamente si no se tienen, pues lógicamente el efecto pues es negativo y se vuelve contra quien hace estas afirmaciones. Muniain, que ha vuelto a insistir en que el Gobierno no convocará elecciones, lo dice tras la opinión de ayer del expresidente Juan Cruz Ayllí, quien opinaba que sin mayoría debería hacerlo. El Ejecutivo ha dicho que es una opinión respetable, al igual que la de Miguel Sanz, quien volvió a hacer una llamada al consenso entre UPN y PSN. Lo hacía tras resaltar la figura de Suárez y su papel determinante para aunar posturas y poner por delante el interés general al personal. Que supo dar ejemplo a todos, lo que hace falta, que no sé si hemos aprendido mucho los demás. En democracia lo que hay que intentar hacer pues tener consensos que sirvan para algo, ¿no? Para sacar adelante las iniciativas. Y hoy por hoy el Gobierno de Navarra pues solo puede superar desde el punto de vista ideológico la barrera de los 26 escaños o de los 25 escaños uniéndose al Partido Socialista. Pues si la despedida de Suárez conseguía esta semana reunir a 3 expresidentes en el Congreso, ayer en el Parlamento de Navarra se reunieron 2 de Navarra, más los 2 más recientes en las últimas décadas, con motivo de unas jornadas sobre el convenio económico. Juan Cruz Ayllí y Miguel Sanz alzaron sus voces en defensa del convenio tras las últimas críticas vertidas por el presidente madrileño, que tildó esta herramienta que rige las relaciones económicas entre Navarra y el Estado como privilegio. Ambos defendieron que, lejos de ser un privilegio, en el convenio económico se rige el principio de solidaridad con el Estado. Al acto acudieron numerosos representantes políticos y también exconsejeros como José Andrés Burguete o Álvaro Miranda. Cuando se retira el recurso, realmente el convenio económico ha sido un instrumento de adaptación, de una técnica de articular relaciones económicas entre una región con autonomía reconocida por los sucesivos regímenes políticos, los regímenes liberales, la dictadura de Primo Rivera, la Segunda República, el franquismo, al cambio que ha tenido el conjunto del país. Fácilmente defendible desde el punto de vista de la solidaridad con el resto del conjunto de los pueblos de España, que en el caso del convenio económico de Navarra se cumple a rajatabla, ¿no? Y por consiguiente
solo quienes hablan desde el desconocimiento y a veces desde la frivolidad pueden unir convenio con la palabra privilegio. Los problemas económicos y sociales derivados de la crisis encabezan el ranking de quejas al Defensor del Pueblo en Navarra. Problemas como las becas en educación, de las listas de espera en sanidad o el cobro de la renta de inclusión social. Y esto a pesar de que este año han recibido menos quejas que el anterior, lo que no significa que la situación haya mejorado. En este enorme tomo se recogen las más de 2.000 actuaciones, quejas y consultas realizadas por el Defensor del Pueblo de Navarra el pasado año. Y lo que más pesa son los problemas económicos y sociales. A estos le siguen las quejas en educación, con el problema de las becas, la sanidad o la hacienda, que revela las dificultades de la gente para pagar impuestos y vivienda. Ahora la queja es que la gente no puede pagar ni el alquiler. Y por lo tanto tenemos que estar diciendo a la Administración pues que vaya bajando los límites de exigencia de requisitos o incluso que suba los importes o que baje determinadas exigencias. Pero no todos los problemas y quejas son económicos. En sanidad, con las listas de espera. Pues ahí hay un problema con la lista de espera fundamental, sobre todo es que se detecta en el área de traumatología. También han aumentado quejas en la seguridad ciudadana, bien con actuaciones policiales, bien con denuncias, porque se nota que se han aumentado las multas, lógicamente, para recaudar. Y a pesar de esto, este año han recogido menos quejas que el anterior, aunque no significa que la situación sea mejor. La situación es peor, objetivamente, que el año pasado, no solo en los problemas y en las necesidades que transmiten los ciudadanos, sino en la capacidad de respuesta de la Administración. Por ello, el Defensor del Pueblo pone en valor una institución que en algunas comunidades autónomas fue suprimida, pero que en Navarra contó con el apoyo del Parlamento como una figura recogida en el amejoramiento. Vamos con los efectos del tiempo invernal, que se ha hecho notar en forma de viento, lluvia y nieve durante la noche, que en el caso de la comarca de Pamplona se ha materializado en una fina capa que cubría primeras horas, pero que no ha ocasionado problemas en el transporte urbano. El Gobierno de Navarra, no obstante, recomienda a los conductores que extremen la precaución al circular por la red de carreteras, ya que hay posibilidad de que nieve siga nevando en las zonas de montaña y, sobre todo, que sople el viento de manera fuerte. Pues todas las vías de la red principal de carreteras están abiertas al tráfico después de que esta noche, como decimos, se hayan producido cortes, por ejemplo, en la AP15 y también en la Pamplona Beovia, por la presencia de camiones que se han cruzado debido a la nieve. La carretera Burguisava está cerrada a partir de la venta de Juan Pito por una luz registrada esta mañana que no ha dejado heridos. El invierno le roba protagonismo a la primavera y la nieve ha vuelto a teñir de blanco la mitad norte de la comunidad foral. La cota de nieve ha descendido esta pasada noche hasta los 400 metros y aunque ahora todas las vías de la red principal de carreteras están abiertas, por la noche ha habido cortes en la AP15 y en la Pamplona Beovia por camiones cruzados. En la red secundaria se ha cerrado al tráfico a partir del kilómetro 47 la carretera Burguisava por una luz de un metro de espesor que se ha producido esta mañana y que no ha dejado heridos. Todavía no se ha limpiado la nieve caída por motivos de seguridad. El Gobierno de Navarra recomienda extremar la precaución si se va a circular por la red de carreteras de la comunidad foral, aunque se espera que a lo largo del día de hoy la cota de nieve ascienda hasta los 800 metros. De hecho, la lluvia de las últimas horas ha ido eliminando la nieve caída en cotas más bajas. Sin embargo, en San Miguel de Aralar las precipitaciones caían en forma de nieve y los más valientes han desafiado al frío y al viento para salir a disfrutar de la nieve. Sí, bueno, teníamos intención de venir. Y hemos aprovechado, hemos andado pues 2 horas y media y hemos encontrado una nieve muy buena. Ya nos hemos divertido un rato. Aunque subirá la cota de nieve esta semana, continuará el tiempo invernal con temperaturas bajas, viento y precipitaciones, que en el caso de la vertiente cantábrica podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Perspectivas económicas optimistas, las que ha lanzado hoy el Banco de España en su último boletín, donde estima que el PIB crecerá un 1,2% este año y un 1,7% en 2015. También que la tasa de paro se va a moderar al 25% este año y bajará al 23,8% el que viene. Los datos mejoran incluso las perspectivas del propio gobierno de Rajoy, que colocaba la previsión del PIB de este año en torno al 1% y que ahora quiere revisar. Con la apertura de sus 4 primeras tiendas, Mercadona ha creado 160 puestos de trabajo en Navarra en el pasado año. Las compras realizadas por la cadena de supermercados a proveedores navarros alcanzan los 179 millones de euros.
Fue el primer supermercado que abrió sus puertas en Navarra. Con sus cuatro primeras tiendas, Mercadona ha creado 160 puestos de trabajo fijos en 2013. La cadena apuesta también por los proveedores navarros. A ellos les ha hecho compras por valor de 179 millones de euros. La actividad de la empresa valenciana genera en nuestra comunidad 6.512 empleos directos e indirectos. Mercadona también deja cifras solidarias. En 2013 donó 2.000 kilos de productos de primera necesidad a la Fundación Bancos de Alimentos de Navarra. También ha colaborado con la Operación Kilo o iniciativas como la Gran Recogida de Alimentos. La cadena además dona diariamente a la Fundación Aritz Berri alimentos próximos a caducar. A nivel nacional, Mercadona ha incrementado su facturación un 4% en 2013, alcanzando los 19.812 millones de euros. Al cierre del año, el beneficio de la compañía era de 515 millones. Pues hasta mañana permanecerán cerradas al tráfico varias calles del casco viejo tudelano debido a la retirada de la grúa que se ha usado para realizar la primera fase de las obras de restauración del claustro de la catedral, que se da así por concluido. Tudela dice adiós a la grúa que ha formado parte de su horizonte durante 8 meses y que ha servido para las obras de la primera fase de restauración del claustro de la Catedral de Tudela, que se dan así por terminadas y que han consistido en la reparación de sus cubiertas para evitar humedades, con un coste de 630.000 euros. Ayer comenzaron a desmontar esta infraestructura de más de 30 metros de altura, una labor que continuaba hoy y que terminará mañana. Mientras, varias calles de Tudela se han cortado al tráfico y al paso de peatones, como esta, la calle Berjas, para realizar los trabajos. Aunque ha ocasionado alguna que otra molestia, vecinos y repartidores de la zona entienden que son actuaciones necesarias. Se ve que todavía se puede pasar, lo que pasa es que si no dejan, no dejan, ¿me entiendes? Que es mejor, pero antes sí hemos pasado. Si queremos hacer una cosa bonita tiene que costar el tiempo. Es normal, sí, hemos dado vuelta por varios sitios, pero hay que hacerlo, sí, para quitar agro hay que hacerlo. Vuelven loco un poco a todo el mundo, pero bueno, porque claro, no pueden entrar para aquí, el otro del municipio no lo dejaba. Ahí me han traído la máquina, me han cambiado la máquina, hemos tenido, yo tengo lo del pivote, ¿sabes? Para allá. Pero claro, he tenido que ir yo a abrirles el pivote porque no podían entrar ni para aquí ni por arriba y tenían que cambiar la máquina, quitar una y poner otra. Pero bueno, claro, es un día que tampoco no pasa nada. Ha habido quien no se había enterado de los cambios de dirección en las calles. Entraba en dirección prohibida, no sabía. ¿Por dónde tienes que salir o no? Pues por el mismo sitio. Quiere bien, me imagino. La primera fase de estas obras de rehabilitación del claustro tudelano, que ahora terminan, se han solapado con el inicio en enero de la segunda fase, en la que se abordará la reparación del artesonado y los capiteles, entre otros trabajos, con un coste de 600.000 euros. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna juega esta noche en Vallecas un partido que puede marcar su devenir en Primera División, duelo directo por la permanencia entre dos equipos que protagonizan rachas opuestas. Los madrileños llevan 4 partidos sin perder con 3 victorias, mientras que los rojillos han sufrido 4 derrotas consecutivas. El vestuario rojillo sabe que un nuevo tropiezo en Vallecas dejaría más tocado aún a un equipo que no ha puntuado en todo este marzo, un mes aciago para los rojillos que aún pueden enmendar con estos 2 partidos que disputa en los próximos días. Y te puede marcar todo, si sacas un buen puñado de puntos pues pegas un impulso muy importante. Que estamos por arriba, que no estamos en descenso, que estamos, que dependemos de nosotros mismos. Pero no es una situación fácil. Tenemos tiempo, tenemos puntos, tenemos yo creo que muy buen equipo, tenemos gente que trabaja, todo el mundo está muy implicado, la afición, todos. Y el margen de error se va agotando para un equipo que ha sufrido 4 derrotas consecutivas y que ha visto cómo sus rivales directos reaccionan, dejando así el confortable colchón de 7 puntos que disfrutaba Osasuna hace apenas un mes en la mínima expresión. Que se nos agota esa ventaja y que pues para no meternos en puestos de descenso debemos de sumar cuanto antes. La baja de Armenteros podría variar el planteamiento. Gracia podría apostar por 2 delanteros con Acuña y Oriol Riera. Quiero continuar marcando, sea entrando en la segunda parte o siendo titular, ¿no? Eso ya es decisión del míster. Él es el que manda, entonces yo estoy a su disposición, ¿no? Él es el, como nosotros decimos, es el sheriff, así que lo que él diga, pues,
pues yo estaré encantado de ayudar de donde sea. Otra alternativa sería la de un tribote para reforzar la línea medular ante un Rayo Vallecano que le gusta mover la pelota y lleva una racha contraria a la rojilla con 10 puntos sumados de los últimos 12 en juego. Pues Javi, gracias. No se va a sentar esta noche en el banquillo de Osasuna en Vallecas. El comité de competición sancionó ayer con 2 partidos al entrenador rojillo y al preparador físico Juan Soya tras sus expulsiones del pasado domingo. De esta forma, no estarán ni hoy ni el domingo frente a la Real Sociedad. 2 partidos fundamentales para el devenir rojillo en la categoría. El ATS Pedro del Villar, el tercer expulsado, no ha sido sancionado. Osasuna no va a recurrir las decisiones. Bueno, pues sabemos que gracias hoy ya son bajas para los 2 próximos partidos. Indefinida es la de Miguel Bado, según ha confirmado Navarra Televisión. El director de marketing de Osasuna abandona el club para fichar por el Corte Inglés. Bados, que llevaba 2 años en el puesto tras la ruptura del contrato que Osasuna tenía con ASDE, empresa para la que trabajaba, será el nuevo director de comunicación del Corte Inglés de Pamplona. Y el próximo 14 de junio se celebra la 8ª edición de la Irati Extreme, una prueba cicloturista no competitiva que ha sido presentada este mediodía. 128 kilómetros, 8 puertos y 3.600 metros de desnivel. Se esperan alrededor de 1.200 participantes y hay 500 inscritos. Un evento en la zona de la selva del Irati que permite a los cicloturistas disfrutar de un bello paisaje. Con salida y meta en Ochagavía, los Altos de Rosate y el famoso Larrau, entre otros, van a exigir el máximo. Irati Extreme, evidentemente, cuando nació era un desconocido dentro del panorama cicloturista y hoy en día podemos decir que es una prueba de referencia, tanto por las condiciones deportivas de la misma como por su especial filosofía, el hecho de que sea no competitiva. Es el perfil, el tema Extreme se lo tiene bien ganado. Yo creo que es un recorrido muy duro, pero muy del gusto de los cicloturistas, aunque a mí particularmente lo que más me gusta es cómo la gente de la Pirenaica se toma lo que es esta carrera, ¿no? Yo creo que potencia mucho más lo que es la diversión y el tema del turismo que es lo que pueda ser la propia competición. Bueno, pues acaban de escuchar al director de la Vuelta Ciclista de España, Javier Guillén, que ha acudido a la presentación de esa carrera, la Irati Extreme. Con él hemos hablado sobre la etapa navarra de la Vuelta con final en San Miguel de Aralar y de la salvación a última hora del Gran Premio Miguel Indurain, única prueba profesional que se disputa en Navarra. No se podía perder un monumento del ciclismo navarro, es una prueba que tiene muchísimo prestigio, muchísima tradición y además este tipo de carreras siempre pasa lo mismo, nos acordamos de ellas cuando ya no están, sin duda va a ser una de las etapas más importantes de la Vuelta ya en la segunda semana y donde bueno, espero y deseo que no sepamos quién va a ganar la Vuelta todavía, pero sí que creo que San Miguel nos va a dejar claro quién no la va a poder ganar. Bueno, pues se buscan 300 voluntarios para que colaboren en la San Fermín Maratón. Hoy comienza una campaña de captación que se va a extender hasta el 1 de junio. Todo el que esté interesado puede inscribirse en la web voluntariadocarnetjoven.com. Los requisitos son ser mayor de edad y valoran también que se sepa otros idiomas como el euskera, inglés y el francés. La maratón se celebra el día 28 de junio en Pamplona y para animar a que los voluntarios se acerquen, se ha editado este vídeo promocional. Apúntate y dile a todos tus amigos que hay un maratón y que necesitamos voluntarios, ¿vale? Qué mejor manera que unir el deporte y la juventud y sobre todo destacar lo que son los valores de la solidaridad de los jóvenes dentro del voluntariado. El voluntariado es la cara amiga, la cara amable, la cara sonriente de la organización. El voluntario tiene que estar bien preparado, poder estar cerca de los atletas, formar parte de una organización importante y sobre todo tener a tu alcance la posibilidad de colaborar en eventos importantes que se desarrollen en tu ciudad. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. El Teatro Gaztambide de Tudela va a acoger este viernes la representación de La Rosa del Azafrán, La Gran Zarzuela, de Jacinto Guerrero. La Asociación Gallarre Amigos de la Ópera lleva a escena esta representación el viernes, como decimos, en Tudela, y el sábado
en la Casa de Cultura de Burlada, donde hay ya una presentación clara, esta que ven, de la obra. Gracias. Nosotros queremos con esto, sobre todo también, atraer a nuevos públicos, programando actividades no solamente en Pamplona, sino otros lugares importantes de Navarra, a donde normalmente no llega la lírica. Se trata de espectáculos muy atractivos, muy accesibles y asequibles a la vez, y también cumplimos el doble objetivo de aprovechar las casas de cultura. Pues así nos vamos con este anuncio. Nada más, les emplazamos a que sigan informados aquí en Navarra Televisión en la segunda edición de las noticias a las 8:30 con Vera Villafranca y a las 4 de la tarde con el programa Me Importas Tú, con Amaia Medina Vitia. ¡Feliz tarde! Thank you.